Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Monster Legends. Hoy voy tarde, yo no sé por qué me lío haciendo cosas, y es que he estado trabajando en unas nuevas miniaturas para el canal. Y además, antes de eso, había puesto a grabar pues Mario más Rabbids Kingdom Battle. Y bueno, he grabado tres vídeos y cuando me he dado cuenta, resulta que han salido en negro, es decir, no ha salido nada. Me he pillado un mosqueo y un cabreo, pero impresionante, porque claro, hemos perdido ahí pues un tiempo precioso que la verdad que podía haber utilizado pues haciendo otras muchas cosas, como por ejemplo estar grabando pues Monster Legend, por ejemplo, así a bote pronto. Pero bueno, todo sea por el bien del canal. Al final pues volveré a grabar Mario, me imagino. Lo que pasa es que ya una parte pues no la puedo volver a repetir. ¿Qué remedio nos queda? Y eso sí, tengo unas nuevas miniaturas que voy a estrenar precisamente en este capítulo. Y más o menos, pues todas las series van a seguir esa pauta de miniaturas. Por supuesto, cada una tendrá la suya propia. Y nada, que espero que os guste. La vamos a estrenar ahora mismito. A ver, bueno, os cuento cositas. Estoy ahorrando mucho. ¿Por qué? Porque no me queda espacio para habitaches legendarios. Necesito 10 millones sí o sí para ampliar alguno. ¿Por qué? Pues porque tengo uno ahí que se está creando, pero como veis, ya tengo dos legendarios aquí esperando. Uno es Voltaic, con la oferta lo compré, 195 gemas, y otro es el Uriespet, que lo compré con monedas, pues porque era una, porque era el más barato, y otra porque además no sé si lo puedo ver desde aquí, a ver, deja verlo, no. Pero bueno, creo que está en 4 libros, si no me equivoco. Y ya sabéis que a mí eso me interesa mucho. Por cierto, que ya he recibido una recompensa de libros, que me ha venido estupendamente para aumentar el nivel de algunos monstruos. Y bueno, pues nada, ya tenemos 10 millones, así que habrá que emplearlos. Yo supongo que es el momento de ampliar un hábitat. ¿Qué hábitat? Pues mira, voy a emplear este concretamente. Así pasaríamos a Badabangma ahí junto y estarían pues dos de fuego juntitos, y ya veremos si les ponemos los potenciadores de la granja hacia allá. No lo sé, ya lo veremos. De momento vamos a mejorar. Va a tardar, ¿cuánto? 2 días. Ay, Dios mío, 2 días, eso es mucho. Pero bueno, ahí lo tenemos. Veo que la Happy Hour está otra vez en marcha, así que luego de grabar el vídeo lo veré, a ver cómo tenemos la isla. 53 gemas, quedan 18 horas. Yo voy a intentar rebajarlo más. No me va a importar gastarme 20 gemas, aunque esté bug, porque al final es un legendario del libro. Y pues oye, si genera algo de oro. Lo que está claro es que este no lo voy a poder conseguir, Tankerion. Entonces, como este no lo voy a poder conseguir, voy a apurar al máximo con Totem para que me cueste las menos gemas posibles. Y ya está, y comprarlo para eso, para generar oro y para tenerlo para la colección. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a ver si hay mazmorras disponibles. Esta no la puedo hacer, estamos igual que siempre. Todavía no se han terminado estas malditas mazmorras, no se han terminado. Pues bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a intentar conseguir alguna estrellita más del mapa, que es lo que yo estaba haciendo fuera de cámaras, básicamente, porque como pasamos así un poco apurados, he intentado pues conseguir algunas más. Como veis, algunas sí las he conseguido. A ver, esta por ejemplo. Esta no sé por qué no me la dio. Voy a volverla a intentar. A ver. Venga, vamos a ello. Congelamos. Es lo primerito. Bueno, me ha dado mucha rabia porque, ya veis, he perdido como 2 horas grabando. Luego para nada. Ha sido de verdad. Mira que hoy digo, hoy adelanto trabajo. Pues no. Hoy he retrasado más trabajo que nunca. En fin, estas cosas pasan. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, está congelado. No me preocupa mucho. Yo creo que debería zumbarle. Cuantos menos turnos mejor para intentar llegar a esas 3 estrellas. Porque creo que es así. Creo que cuantos menos turnos más contabiliza. En este caso, pues como no hay más bichetes. Vamos a lo grande, ahí a tope. A ver si decide dármelo, por fin. Venga, ahí estamos. Muerto. Venga, esas 3 estrellas, por favor. Perfecto, pues sí, tenía yo razón. Es que en el anterior intento, pues hice como muchas descargas pequeñitas y pues no había forma de que... de sacar las 3 estrellas. A ver, ya estamos con las runas. Madre mía, pues no os imagináis la cantidad de runas que me he llevado
haciendo el mapa de aventuras. Es como muy surrealista. Entro para que conseguir muchos recursos, precisamente porque necesito un montón de oro. Y nada, y no hay manera. Pues nada, otra vez la misma runa. Venga, claro que sí, guapi, hombre. Pues nada, seguimos. Tengo otro boss por aquí. Este no sé si lo he intentado. No, creo que no. Vamos a por él. A ver si conseguimos también las tres estrellas. Yo creo que va a estar difícil este. Tiene 88.000 de vida, lo cual me parece bastante. No lo he podido congelar, ya empezamos mal. Vale, esquirlas. Vamos a quitarles energía, sí o sí. Y luego ayer tengo que decir que hice uno de los bosses que me parece que era Teti con dos Mushus. Sí, que fue una cosa horrorosa. Fue una batalla aproximadamente. Pues no os miento, sí creo que fue como media hora, ¿eh? Porque los Mushus no paraban de ponerse regeneración y escudos, y era como que no podía matarlos, como muy bestia. Muy bestia y muy triste, porque aquí estaba yo, pues una media hora dándole al tema. Total, para el final me tocó una runa. Además, me parece que fue de oro, o sea que muy horrible. Bueno, pues no vamos a sacar las tres estrellas porque me va a pegar un golpetón. Y entonces, pues evidentemente, no la vamos a sacar. Así que ha sido un intento infructuoso. Si se hubiera congelado, sí, sí que podríamos a lo mejor haberle sacado, porque le hubiera metido un sangrado hermoso. Pero bueno, no ha sido así. Vamos a quitarle energía de nuevo. Cargamos, a ver, sí que va a poder atacar. De nuevo. Ay, me quita energía. Eres un plasta. Por llamarte algo. Quemadura bloqueada, ceguera bloqueada y quemadura bloqueada. Pues ala, todo bloqueado. Así me gusta, como Dios manda. Vamos a cargarnos. Y bueno, le damos con todo. Y como digo, como me ha golpeado dos veces, yo creo que no saco las tres estrellas, así que no hay recursos. Cachis en la mar. Efectivamente, lo que yo pensaba. Bueno, pues nada, eso ha sido infructuoso. Vamos a ver, la siguiente aquí, dos estrellas. ¿O no? Los musus estos no. Que son muy pesados. Que estuve ayer como mucho. Fueron estos, creo. No, estaban con Tetis, me parece a mí. ¿Cuánta vida tienen? No, no, aquellos tenían 120 y pico mil. Una barbaridad. Mucho. Venga, congelados. ¿Cuál la energía? Y ahora, en este momento sí que hay que utilizar aquí las descargas para terminarlo todo lo rápido que se pueda. Tenía que haberle tirado ahí un 20.000 voltios, por ejemplo. Hubiera venido bien. Venga, hasta luego, Mushu. Que me diste mucho trabajo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está, tercera estrella. Perfecto. Vamos a ver si hay más suerte esta vez. Pues cuatro gemitas, que no está nada mal. Nos puede venir bien a la hora de utilizarlas, pues sí, en la tienda o en cualquier monstruo. Y dale con la runa. ¡Qué manía! Oye, es una cosa exagerada. Venga, pues nada, pasamos al siguiente de dos estrellas. Oleada de dos. Cuidado con estos que se curan. Cuidado con estos que se curan. Vale, creo. Creo, sin temor a equivocarme, que voy a utilizar esta aquí. Voy a guardar las sombras congelantes para los otros. Porque si no me equivoco, aquí Blob les pegará bien a los tres. Eso es. Perfecto. Y con un calambrazo. Fuera los tres. Perfecto.
Esto sí me interesa más congelarlos, a ver si puede entrar. Vale, uno ha fallado, ¿eh? No problema. Rebotes de energía acuática. Ese bloque ahí como rebota. Dos menos, queda el cabrito. Y bueno, pues el cabrito le vamos a dar un chute fuerte. Y ya está. Bueno, pues yo diría que sí saco las tres estrellas. No quiero aventurarme, pero... Ahí están, tres estrellas. Perfecto, como me gusta completar así niveles. Así, rapidito, sacar las tres estrellas. Fantástico y estupendo. Y bueno, 14 bitomates. Tampoco se ha tirado mucho de la moto. Hubiera preferido un millón de oro. Ya sé que luego al final me van a sobrar el oro por todos los sitios, pero en estos momentos pues me hace mucha falta, la verdad. Bueno, pues 14.000 tomates más. Tampoco me vienen mal, ¿eh? Venga, vamos a ver. El siguiente aquí de dos. Como veis, he pasado como muy rápido por toda la zona. Entonces, pues... Vale, vamos a ver. ¿Qué hacemos contra esta gente? En teoría creo que voy a hacer lo mismo que antes. Es decir, vamos a meter un regalo envenenado, por ejemplo, aquí. Y a los tres les debe afectar esquirlas fuertemente. Ahí estamos. Y bueno, con las descargas ya. Deberíamos finiquitarlos. Ahí está, a tu casa. Ahí está Super Proc, que está partiendo la pana. Aquí. Venga, sombras congelantes para los tres. Ahí está, perfecto. Eso es lo que yo buscaba. A ver, aquí, a este, fuera energía. Y ahora sí, vamos a utilizar descargas a tutiplén. Venga, el monazo, hasta luego. Un asalto por acá. Más descargas. Ah, están congelados, iba a decir, me van a atacar, pero no, no, están congelados. Bueno, a ver. Yo creo que un obsequio ardiente para uno. Ese no se salva ya ni de coña. Y un hachazo para el otro, por ejemplo. Y por si acaso, pues, Super Proc le va a dar ahí un poco de amor eléctrico. Perfecto, yo creo que sí, tres estrellas. Ha sido bastante limpia la batalla. Venga, a ver esa suerte que tenemos. Bueno, eso ya me gusta más. 850.000 de oro. Molto bene. Estupendo, oye. A ver, ¿quién es este? El cabrito. Disculpadme, es que me entró la risa al decir lo del cabrito. Que no es una palabra malsonante, es que es un cabrito, es una cabra. A ver, venga, vamos a congelar. Este sí, hay que tirarle todo, porque es solo una ronda. Pero bueno, son de 18.000 y 12.000, tampoco me preocupan. Pues el cabrito no se ha congelado, así que vamos a ir a saco por él. Ahora luego me marcarán en el vídeo como inapropiado para anunciantes. Ya verás tú qué risa. Todo por lo de la cabra. Seguro, ¿eh? Que llevamos un enfado con YouTube bastante, bastante majo, ¿eh? Me ha marcado unos cuantos vídeos como inapropiados. Ya sabes que yo no soy muy de decir tacos. Alguna palabreja, pero tampoco nada extra fuerte ni fuera de tono. Y pues me han marcado unos cuantos vídeos como inapropiados. El único problema que tiene esto es que, aunque los puede reclamar, yo lo cuento, yo os cuento los entresijos de YouTube, puede reclamarlos, pero si el vídeo no tiene más de 1000 visitas en 7 días, pasan de ellos directamente y bueno, ni lo miran. Entonces, ¿qué pasa? Que esos vídeos, pues si generaban 2 céntimos, 3 céntimos, lo que fuera, pues dejan de generarlo, así directamente. Y cuando llegan a mirarlo, si es que llegan a mirarlo y te lo vuelven a validar, claro, el tiempo de vida del vídeo es como mucho una semana. Luego es residual todo lo que queda.
Entonces, básicamente ya te han hecho una faena muy gorda. Pero bueno, YouTube es así, ¿qué vamos a hacer? Si pudiera hacer directos, porque pues eso, pues los haría en Twitch, por ejemplo, lo intentaría. Pero por el momento pues no puedo hacer directos. La conexión no me da para tanto. Espero que para entrado el año pues sí tener una mejor conexión y sí poder hacer directos. Y entonces pues bueno, a ver si por ahí pues podemos financiar un poco el canal para tener pues mejores cosas, mejor equipamiento y bueno, pues ofrecer mejores cosas a nuestros visitantes, por llamarles de audiencia, mejor dicho, a nuestra audiencia. Que no es que sea mucha, pero oye, hay que mimarlos, ¿eh? A ver, esto está lleno de cabras todo. Ya no me queda energía. Ya me había emocionado yo. Pues bueno, nada, no pasa nada. Venga, vamos a continuar. Voy a hacer una runita más porque ya con la cantidad que me han salido, pues como que muchas, ¿no? Vale, como tengo cuatro, no voy a poner comodín, la voy a hacer directamente. Si hubiera tenido tres, hubiera puesto un comodín. Y bueno, a ver, ¿cómo está esto? Todavía le quedará un montón, ¿no? 53.000. Si doy algo de comer a alguien, pues puede ser que suba, perdón, que suba, que baje un poco las gemas. Pues no lo sé. Vamos a darle un poquito de comer a Ultrabot, que está dándole de comer un poquito. A ver, autoinmolación. Madre mía. Bueno, pues prácticamente igual. A mí lo del magnetizado, ¿qué queréis que os diga? Si después no hay un ataque que esté basado en metal, pues es como que no, ¿no? Yo creo que voy a cambiarla por cortes protónicos. Ahí, sí. La vamos a guardar. Y no me he fijado si ha salido algún muslito. No me he fijado. Qué mal. No, porque están 53 igual. Pero bueno. Pues nada, chicos, vamos a ver el PvP. Ya veis, 2315 que copas. Se ha notado que he estado guardeando los defensores también. Entonces, pues, oye, no vamos mal tampoco. No llegamos a los 2500. ¿Qué va? Ni por casualidad. Porque faltan 21 horas. Pero oye, sí que nos mantenemos en esta Copa de Plata 1. Y bueno, y una buena recompensa que nos vamos a llevar. Aunque no me van a dejar luchar, por lo que veo. Porque todo esto, pues, como que muy heavy todo. Para mí todavía. Pues bueno, chicos, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ya habéis visto un capítulo bastante rápido. Comparado con lo que normalmente suelo hacer. A ver, no sé si tengo para pedir células. Sí, vamos a pedir células. Todavía estoy pidiendo, si no me equivoco, de Nereida, pero me parece a mí que ya no tenéis más. No sé si os habrá caído alguna de la Croc. Y ya, luego no sé. Aparte, pues no sé cuál más está para pedir. Tengo que mirar la lista. Y como ahora mismo, pues no estoy por la labor, porque entonces el vídeo se alargaría muchísimo. Voy a seguir pidiendo de Nereida, a ver si hay suerte y cae alguna más. Y bueno, aparte de que tengo dos legendarios ahí eclosionando, pues me gustaría enseñaros. No me dejan. A ver, un momentito. Disculpadme, aquí, el almacén. Cuatro huevos de Cristóbal tengo. O sea que era uno de los monstruos que necesitaba y voy a poder rankearlo. Además, aunque no lo suba de nivel, pero oye, lo rankeo y me va a valer para libros también. O sea que estupendo. Me está gustando la forma en la que están haciendo el evento este, concretamente de los vídeos, porque así pues consigues recursos y algún huevete que no tengas y te viene estupendo. Y bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo, como siempre. Ya sabéis, si dais like, compartís o comentáis, me ayudáis muchísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!